Vaya. Según ella, jamás. Prefiero no comer y aguantarme hambre hasta escuchar una respuesta. Nano, nano, nano. Papá, hijo. Y esperamos como 3 semanas. Bueno, pero escuche, lo está manipulando, ¿qué? Vaya, dele, pues. Hasta mi tripa le está hablando ya. Las tripas están. Ay, prepárate café, hija. Voy a hincarme, tal vez así, hija, pura. Habla rápido. Para mí está más que claro. Solo queremos escuchar el sí de una vez. Para mí está clarísimo y más que claro. Y después no se vale decir era por video, era por show, era porque no sé qué, era porque no sé cuánto, porque para mí está más que claro ese sí. Así que vamos a contar hasta 10. Si ella no da una respuesta, eso significa sí. Y te felicito, Paul, porque valió la pena el esfuerzo y la lucha. No, porque no sabes. Ayúdenme a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está más que claro y para mí no hay duda alguna. Aquí hay amor. No, papá. Hay amor, hijo. Hijo, aquí está más que claro. Ya confesó que ella siente feo cuando está con otra. Ya confesó que lo quiere y nunca dijo como amigo. Así es de que aunque ella se resista en su corazón, aunque después le venga a decir al muchacho, mira, no te quise hacer sentir mal, por eso no dije nada. Eso quiere decir de que sí está enamorada también ella de él. Así que, Paul, te felicito, compadre. Porque todo ese esfuerzo valió la pena. Te llevas una gran mujer. De verdad, de verdad. Se sintió, pues. Se sintió. No, no. ¿Qué siente, hijo? ¿Qué siente? Aquí la perdió, papá. Me pesa la moto, la más mojo. La moto vale mucho, nano. Vale como $200. Primero repartir la herencia. Toma, no, la verdad es que yo lo que le puedo decir a Paul es que felicidades, viejo. Y también a Nayeli, como dijo la Jenny, sí. Te falta mucho, sí. La verdad que es una relación a esta edad que tiene, ¿verdad? Tienes que pensarlo bien, hija, hablar ya con madurez, porque ya cuando creo que ya cuando tiene uno un novio hay que hablarlo claro, ¿no? Y tomar las decisiones juntos, si toman decisiones, no andar ahí con que sí, no, sí, no. Y Paul, por favor, nos decís y después ella te sale con que no te dije nada porque no quería hacer. No, pero lo vamos a ver nosotros, faltan dos, tres días todavía y lo vamos a ver. Y después que no vaya a venir diciendo, fue por show, fue por video, fue por no hacerlo sentir mal. Aquí tuvo la oportunidad de decir ella sí o no directamente y decir yo Tomás te quiero como un amigo. Y vale más la sinceridad que cualquier ilusión que el bicho pueda tener. Y la verdad yo creo que los hombres hemos pasado por eso y una ilusión duele. Porque ya después cuando venís a ver la realidad, eso es duro, camarada. Eso es duro y uno de hombres que dicen que no vamos a llorar. Uno de hombres llora. Yo te digo lo que dijo Tomás, cierto. Yo viajé para otro país para lo mismo que vos, por eso te entiendo. Porque. Así cuando tu mamá sufre, cuando te lastiman, yo sufro cuando lastiman a mi hija. Exactamente. Así que estás a tiempo de decirle aquí que está Blanquita enfrente, decirle, Paul, si te acepto y te prometo que no te voy a lastimar nunca. Voy a dar lo mejor de mí para hacerte feliz. Que no hay más hijos que no quiera ver. Compadre, imagínate. Después de eso me tiene que conocer. Hijo, vamos a hacer una encuesta ahorita con todos los que están aquí. Para mí, como dije, está claro. Nayeli sí lo quiere, aunque se resista. Y definitivamente se va a quedar con Paul a pesar de todo. De todo. Porque aquí no vale que lo voy a hacer, porque él estaba dispuesto a recibir un no. Paul fue claro y dijo, decime no si es no. O sea, aquí no vale de que el hombre se iba a sentir mal y que no sé qué. Así es de que para mí está claro, la Nayeli sí se queda con Paul. Nano, ¿para ustedes qué? Se queda. ¿Joana?
No, respondan sinceridad, respondan sinceridad. No, 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 sinceridad, sinceridad, sinceridad. Vaya, Joana, para usted dijo ya no. Para mí dijo que sí, para Nano dijo que sí. Para usted dijo Nayeli que no. Gordomelo, ¿para usted qué dijo? El que cae otorga. Sí. Seco. ¿Usted con la experiencia, las veces que le ha dicho que no? Sinceramente, hermano. Sí, lo que usted piense. Ah, ok, lo que yo pienso. Sinceramente, para mí no, porque cuando uno quiere a una persona, uno lo dice mucho. Y no importa que haya ni cámara, que haya lo que haya. Hijo, pero es que lo que estamos diciendo es que ella se está resistiendo a eso. Sí, pero si ella... Escuché. Es que para uno de hombre es diferente, Seco. Para una mujer, una mujer... No siempre va a aceptarlo. Una mujer entre más diga que no es un sí, por si usted no sabe. A usted le falta experiencia, Seco. Pay. ¿Usted qué dice? El silencio dice más que mil palabras, hermano. Para usted es amor. Pay y yo hemos hablado muchas veces. Daisy, ¿usted qué dice? Que sí. Norma, que no. No, yo que sí. Que sí. Usted. Para mí puede decir que sí. Que sí. Para usted. Que sí, porque le nota. Se le nota. Para usted, Jenny. Pues para mí, aunque tal vez todos digan de que. Bueno, yo como madre que soy de la Nayeli, aunque todos digan lo que quieran decir, para mí sí. Para usted sí. Y he notado en la Nayeli muchas cosas. Exactamente, exactamente. Ya, ajá, ahí sí. Vaya, sapo. Sí. Usted, Julio. Es que tal vez lo sí, quiere, pero no, sí o no. Para usted lo, no lo quiere, pero tampoco lo quiere dejar ir. Vaya, es mi respuesta. Entonces un sí, porque si no lo quiere dejar ir es porque siente algo. Si no lo quiere dejar ir, hijo, estamos hablando de que no se vale lastimar a una persona. Es un no. Es que uno. Obviamente, como... Armando. Pone en duda, pero sí. Sí le dijo que sí. ¿Para usted? Lo mismo que Armando. Pone en duda, pero sí. Bessy, conociendo a su hermana. Aquí ya me pasó una vez. Hija, para mí es un sí. Para usted un sí. Ahora vamos a lo que vale, la opinión de la madre. A ella sabrá lo mejor. Yo pienso que sí, pero ella tiene miedo. Tiene miedo. Exacto. Es lo que le estaba diciendo. Y ella estaba, ¿vieron lo que hizo? Que sí. Hizo sí. Hizo sí. Hizo sí. ¿Cuántos vieron lo que dijo sí? Vaya. Nayeli. Nayeli. Vaya. Última. No, no, no. Espérame. Última oportunidad, Nayeli. Varios, la mayoría dijeron que sí. Y cuando ella dijo, es un sí, pero tiene miedo, vos moviste la cabeza y dijiste sí. Como quien dice, ella tiene, como quien dice, ella tiene razón. Es que tiene miedo a enamorarse o tal vez sentir algo por alguien y que después le van a decir críticas, la burla. ¡Nanú! Venga, papá. Mire, con este sí, por favor, prometa usted si siente en su corazón... Dejarla libre, que no sienta ella que por culpa suya usted no va a tener una oportunidad con Paul. Lo que le dije yo ahorita en día de ella, que hablara con el corazón y todo, y lo que sienta por él. De mi parte, o sea, de mi parte, yo no te voy a andar ni molestando ni nada. O sea, la verdad que siempre va a estar mi apoyo por cualquier cosa ahí. No así, así, ¿verdad? Uh-huh. Mi apoyo como para cualquier cosita ahí siempre va a estar. Y la verdad es que. Felicidades y que te cuides mucho. Yo de mi parte igual, has tomado la decisión, saben de que es una relación muy difícil porque está a la distancia, pero si tu decisión fue sí, la vamos a... Yo no soy nadie para decir algo, cada quien tiene derecho de elegir a quien quiera de las bichas, a quien el amor, a quien el amor, el corazón les dicte. Si después se equivocan, se dan cuenta, pero traten, inténtenlo. Y ustedes se darán cuenta. Bueno, así que de mi parte, yo te prometo que si es tu decisión, dele, mamayita. Ese es el amor y la verdad que el amor es lo más lindo que hay. La fidelidad. Ajá. Eso también pues es una relación. Creo que ya que van a estar lejos, creo que tiene que contar bastante. Sí, sí, sí. Confianza tiene que contar. Sí, la verdad que sí. Así que sean sinceros los dos. Sean sinceros los dos, y Paul tiene otra por allá que le diga, mira Nayeli, yo creo que ya me aburrí de la distancia. La Nayeli, si alguien se consigue por acá, que le diga, sea sincero a Paul y le diga, Paul, ya conocí a alguien más acá y lo siento mucho, pero la distancia nos separó. Así es de que la sinceridad en estas relaciones hacia distancia
es más que un elemento principal, primordial. Así que, de mi parte... Como el wifi también. Sí, como el wifi primordial. Sí, en estas relaciones, sí, sí. Tener datos en el teléfono es primordial. Así que prepárense para andar recargando o que pidan que le recarguen de allá. Así es de que... Felicidades, Paul. De verdad, valió la pena el esfuerzo venir desde Puerto Vallarta hasta acá. Un aplauso para la nueva parejita, por favor. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Qué lindo! Qué lindo el amor. Bueno, entonces aquí acabó y esto termina en un amor nuevo. Ay, qué lindo. Ay, mira, hasta los suegros. Como... Blanquita no va a abrazar a su nueva nuera. Ay, qué lindo, mire. Vaya, claro que sí, aunque no sea mi nuera. Venga, pues, aquí está la cuñada. Sí. Aquí fuimos claros y aquí no vale que por video, que por no hacerlo sentir mal, aquí no vale nada. Vaya, entonces viene la carnita y la, ya están así. Ya que fueron al molino y todo. O sea que quiero 5 videos con la galleta. A ella, dígale, ve. Y al final, para terminar diciendo que sí con las actitudes. Ya le tengo el chorizo listo. Ya le tengo la carne, ya le tengo los tamales, ya le tengo los elotes, ya le tengo el atol. ¿Sabes cuál va a ser mi área preferida de ahora en adelante? Ajá. Esta. ¿Esta o el banquillo del amor? Donde surgieron, donde surgieron dos nuevos amores este día. Definitivamente yo me quedo en el... Yo me quedo con el banquillo del amor. Yo sí. Faltó el de la Daisy con, digo, la Daisy con Mario. Hey, mucho fuego, mucho, mucho, mucho. Ay, 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 hija. No, 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 Gladys, parece nueva, hija. ¿Para qué no? Ay, mexicana, sáquele, hija. Y la caja, ya está la tole, está allá, hija. ¿Y los tamales a qué hora? Allá, ahorita ponelo, vamos ya. No le creo. La carne está chorizo. Ah, mira, ven. Y que yo pensé que íbamos a estar todo el día, hasta lo estaban poniendo luces allá. ¡Ey, qué chiva les quedó! Mire, ve. Las luces. Obvio, si nosotros las pusimos, no vieron. ¡Huela! ¡Qué chivo! ¡Rigua! Role, con quesillo role, adentro. Dale la rigua. Mucho rico. Ya yo probé los invitados, ¿no? ¿Ah? Ya yo probé los invitados. Con ella lo estamos haciendo. Guarde lo más bonito para ella, por favor. Sí, sí, pero. Ahorita comer, vamos. Pero probar, estamos hablando de probar. Mire, ve, sirena, lo que puede hacer también es tirar la carne que se caliente si está fría, fría. Solo queda una media calentadita. Que la acaban de sacar. ¿Ah? Yo estaba viendo. Ah, ok.